¡Yay! Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas sean al canal Azul Bajito. Yo soy Celeste Villa y en el video de hoy, como ustedes ya lo vieron acá abajo en el título, les voy a estar mostrando un top, ya ni siquiera en qué, sé en qué número quedó, de mis marcas favoritas. Chicas, la verdad es que ustedes saben que regularmente yo utilizo maquillaje económico y dentro de esta gama he encontrado un montón de marcas, bueno, no un montón, sino como que algunas marcas que me han gustado bastante, que me han hecho seguir probando sus productos y de verdad quedar encantada. Como en todo, obviamente hay cosas que funcionan, cosas que no, pero de las marcas que les voy a mostrar, creo que el 90% de los productos me han fascinado. Y vamos a empezar de una vez, porque si no este video se va a hacer muy largo. Y es que intenté yo reducir mi número de marcas a algo muy pequeño y fue imposible. Así que las que les voy a mostrar el día de hoy son mis favoritas, 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 favoritas. Y como ya es costumbre aquí en el canal, no voy a ir en orden. La primera que les voy a mostrar es la marca de gama media que les voy a mostrar el día de hoy. Todas las demás son de gama baja y evidentemente, obvio, estoy hablando de Milani. La verdad es que a lo largo de este año que llevo en YouTube, la marca me ha obsequiado bastantitas cosas y yo se los agradezco un montón porque de no haber sido por esto, la verdad es que yo no hubiera probado la marca o no hubiera tenido la oportunidad de probar tantos productos de esta línea. No he encontrado hasta el momento, no, olvídenlo, iba a decir que no he encontrado hasta el momento un producto que no me haya gustado de Milani, pero es mentira, los esmaltes no me gustan, así que todo lo que les voy a mencionar el día de hoy me gusta, excepto los esmaltes. Esta base es una de mis favoritas, de verdad que me encanta el acabado, te deja una cobertura súper, súper alta, pero sin dejarte la piel acartonada, me encanta la base, no me voy a extender mucho, este polvo nuevo que acaban de sacar es lo mejor del universo, me gustan sus iluminadores, las sombras, ni se diga, y lo que más me encanta de la marca obviamente son sus labiales, tanto los líquidos mate como los de en barra. Estoy tratando de sacarlos a la luz. La verdad es que los labiales mate líquidos de Milani son una de las mejores fórmulas que yo he probado. También los de en barra me encantan, son súper cremositos, pero te dejan un terminado muy pigmentado. Y sí, la primera marca que les quería mostrar es Milani. Para sacarla rápido y que no se me queden ustedes como que en ascuas si la voy a mencionar o no la voy a mencionar, tengo que decir Bisú. Y es que Bisú es una de las marcas favoritas de casi todas nosotras que amamos el maquillaje. ¿Por qué? Porque es súper económica y encuentras una variedad de productos increíbles. Si tú buscas algo, si en tu mente está una sombra negra, una sombra vainilla, necesito un delineador, necesito un labial de tal color, seguramente Bisú lo va a tener. Aparte que me gusta que es una línea fija y que siempre, siempre, siempre vas a encontrar los mismos productos. ¿A qué voy con esto? A que si se te termina tu sombra negra, sabes que en Bisú la vas a volver a encontrar cada vez que tú quieras. Digo, obviamente depende del inventario, del proveedor con el que tú vayas a comprar tu maquillaje, pero seguramente en algún lugar de tu ciudad lo vas a encontrar. Sabemos que las sombras son uno de sus productos estrellas y es que la verdad pigmentan muy bien. Tal vez no son las mejores sombras, tal vez no se comparan con alta gama o con gama media, pero para el precio que tienen, tienen una calidad increíble. Los rubores son los mejores rubores que yo he probado hasta el momento, me encantan, tienen la pigmentación exacta, los esmaltes están increíbles, tienen un montón de colores. Los labiales también me gustan muchísimo y creo que el producto que más me encanta de Bisú son sus pigmentos porque son... y los glitters, ay, los pigmentos y los glitters también. Son productos mega económicos, pero tan bonitos, esto sí se los aseguro, que... o sea, no necesitas gastar más para tener un glitter de buena calidad, los de Bisú son los reyes de los glitters. Una línea de maquillaje que siento que no ha sonado tanto como debería en los favoritos de todas nosotras que hacemos videos de maquillaje para YouTube es Colorton y Music Flower, que recuerden que son una compañía hermana, o son dos compañías hermanas, son dos marcas hermanas. Ustedes me entienden. Music Flower se dedica principalmente a hacer productos para ceja, aunque también ha sacado otras vertientes, pero su mero mole, ahora sí que el mero mole de Music Flower son los productos para cejas, y ustedes saben que no lo tengo ahorita a la mano,
Pero la pomadita, se las voy a dejar por aquí la foto, de tres colores. Esa es mi mega favorita de toda la historia, toda la vida para la ceja. No hay una cosa que me deje mejor la ceja que eso. Tienen productos como esto. Lo que me encanta de Music Flower y de Color Tone es que tienen empaques que de verdad parecen de alta, bueno, no de alta gama, pero de gama media. Gama media, si tú lo ves esto y sientes que fácilmente podrías comprarlo en el súper o en la farmacia, pero tienen precios bien económicos. Manejan correctores como este circulito. Y lo que más me encanta de estas dos líneas son los iluminadores. Miren nada más esto. De hecho, es el que traigo el día de hoy. Ya lo traigo desde hace muchísimo rato. No sé si se alcance a ver. Pero esto es uno de los mejores iluminadores que yo he probado en toda mi vida. Los rubores, los labiales. De verdad que Color Tone también tiene una gama de productos muy, muy, muy extensa a muy buen precio. Y también lo que me gusta, al igual de Bisú, que son líneas fijas. Que si tú quieres este mismo iluminador porque se te cayó, se te quebró, lo vas a volver a encontrar. Marca mexicana que no puede faltar en un top de marcas favoritas es la marca que diseñó esta esponja tan padre, que está toda usada porque hoy la utilicé, pero es Adara. Me encanta Adara, de verdad que lo que yo he probado de esa marca. Voy a buscar mi brocha. Años más tarde. Últimamente he estado probando las brochas de Adara y también son de muy, muy buena calidad. Tal vez no todas son del precio más económico, pero la calidad vale completamente la pena. Los pigmentos de verdad que son una cosa de otro mundo. Estos pigmentitos de por aquí, de verdad, esto sí, no necesitas más. Así como los glitters de Bisú, no tienes que gastarte más de, no sé, estos cuestan como 45 pesos aproximadamente. No te tienes que gastar más de eso para conseguir una sombra en polvo como este pigmento que te haga un trabajo excelente. Sus sombras individuales también son increíbles, tienen una gama súper, súper variada. Y me gusta también estos sextetos que sacaron. Ya los tienen en su línea fija, pero cuando salieron de verdad fueron el boom. Y yo me quedé con este que es Love in Bucharest. Me encanta. Así que Adara es otra de las marcas que me gusta un montón, sobre todo porque es muy económica y tiene una línea de productos súper, súper extensa. Lo que sea que tú estés buscando, seguramente lo tiene Adara. Además que también me gusta que Adara siempre está innovando, sacando cosas nuevas. O sea, díganme qué otra marca va a poder sacar una esponja tan buena como esta. No podía faltar Pink 21. Ya sé que ustedes están hartas de que les hable de Pink 21, pero de verdad, les voy a contar cómo descubrí yo esta marca. Un día andaba por el centro de Monterrey, vi una paletita de estas que vienen en empaque como tipo las de Coastal Scents o las de Cara, que estaba muy económica, costaba como 55 pesos y en ese tiempo yo era estudiante, así que yo decía, traigo 50 pesos aquí, probablemente me la complete y está bonita, se ve muy padre esa paleta y me la compré. Y pigmentaba tan bien y las sombras estaban excelentes que yo dije, ¿por qué está tan barata esto? Después, un día para alcanzar el mayoreo, me compré la mejor compra que he hecho en mi vida, el delineador de gatito de Pink 21, lo probé y yo dije, wow, 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 espérate, eso está muy, muy bueno, no se te corra para nada, te haces el delineado súper fácil. ¿Qué está pasando con esta marca? Así que empecé a comprar más cositas de esta marca y todo me gustaba. Aquí quiero dejar algo muy en claro, Pink 21 es una marca china. Y sabemos que siempre existe como un conflicto con ese tipo de marcas que se fabrican en este país. Pero déjenme les digo que de todas las marcas y no marcas chinas que he probado, Pink 21 me ha sorprendido porque tiene un factor que lo hace diferente a todos. Sus productos son de muy, muy buena calidad, de verdad. Yo podría agarrar una paleta, no voy a decir marcas, otras marcas para no quemar a nadie, pero de una marca similar a Pink 21, hecha en China, y puedo tomar una paleta, puede ser el mismo empaque de Pink 21, pero la de Pink 21 siempre me va a atrapar por algo, siempre, siempre tiene una calidad, tal vez no superior, no comparable con alta gama, pero sí elevada al rango de maquillaje en el que está. ¿Me expliqué? O sea, sé, Pink 21 de las marcas chinas considero que es la mejor y que tiene una calidad muy, muy buena. Ustedes ya saben cuáles son mis favoritos, el delineador de gatito que no cambio por absolutamente nada en este mundo. Este producto para el contorno me encanta, me fascina, se difumina increíble. Los iluminadores, estos están, pero que te mueres. A ver, me voy a poner tantito por aquí porque ya no traigo tanto iluminador. De verdad, está increíble.
Las sombras, de verdad, ni se diga, tienen una calidad muy muy buena y para el precio siento que son productos que te hacen un muy muy buen trabajo. Quiero pensar algún producto que no me haya gustado de Pink 21, porque sé que debe haber alguno para mencionárselos y que eso no lo compre. Probablemente el producto que menos me haya gustado de Pink 21 haya sido una base líquida que llegué a probar en algún momento, porque tengo una base en mousse y esa me gusta un montón, pero siento que las bases es un ámbito en el que pueden mejorar su calidad. Pero aceptémoslo, el 90% de las bases económicas no son tan buenas. Una marca que de verdad tengo que mencionar porque me encanta y cada vez que yo veo un producto de esta línea tengo que comprarlo. Bueno, últimamente no porque ya no he comprado tanto, pero antes sí era como que, oh, no lo encuentro tan seguido aquí en mi ciudad, lo voy a comprar. Y estoy hablando de Wet n Wild o Wet n Wild. Como sea que esto se pronuncie, tiene calidad increíble. Me gusta que siempre está innovando, sacando nuevas colecciones. A pesar de ser una línea de farmacia y muy económica en Estados Unidos, cabe aclarar, siempre saca líneas con temáticas diferentes que te atrapan a la vista. Ya conocen las sombras, ni para qué les platico. Son una de las mejores sombras que puedan ustedes probar. Tienen ediciones especiales como esta. Miren, les voy a mostrar esta. Me gustan también un montón los labiales, estos en barra, aunque el empaque, todos lo dicen y yo ya lo comprobé. Se los juro que no sé de dónde se mancha tanto, pero estos labiales me gustan porque son cremositos y a la vez mate. Estos labiales que a casi nadie le gustaron, pero que fueron uno de los pioneros en cuestión de labiales líquidos mate indelebles. A mí sí me gustan, son los Megalash. A mí sí me gustan, son muy pigmentados. Sí están un poquito resecos, pero digo, la pigmentación, eso nadie se los quita. También uno de los mejores productos que he probado de esta marca es el contorno dulce de leche que me regaló Yami. Nada más que ahorita lo tengo en una maleta. Pero me encanta ese también, se difumina excelente, perfecto, lo amo, lo adoro y me encanta Wet n Wild. Y ya por último, una de las marcas de las cuales no tengo muchísimos productos, pero vaya que sí he probado varios de ellos. Uno es el lápiz para ceja, que ese es mi lápiz para ceja favorito, me encanta, nada más que ahorita no lo tengo en existencia. Bueno, sí lo tenía, pero no sé dónde lo dejé porque lo tenía como que guardado porque estaba nuevo. Demasiada historia, es Clean Color. Es una de las marcas más baratas que te vas a poder encontrar en el centro, pero eso no le quita que sus empaques sean súper padres, que tengan productos innovadores que no encuentras comúnmente en otras líneas. Quiero mostrarles primero este producto que tengo por aquí, que es un iluminador. Este quiero decirles que no me encanta del todo porque lo siento, miren, para empezar está quebradito, pero lo siento como que muy sequito, como que no se adhiere bien a la piel. Los iluminadores no me encantan, pero hay un montón de cosas que me gustan de esta marca y lo principal son las brochas. Son también una de las brochas más económicas y baratas que puedes encontrar en el centro. Y tienen un montón de formas, tienen esta, tengo por aquí, ya volví, tengo por aquí esta de difuminar que es mi favorita, de verdad, favorita de favoritas, esta. Me gustan un montón, cuestan menos de 20 pesos estas brochas, así que si tú estás empezando en esto del mundo del maquillaje, o no sé, eres estudiante, aún no trabajas y quieres armarte un kit de brochas que sea funcional, que no esté tan caro, las de Clean Color te van a funcionar increíble. Los labiales también me gustan un montón, sobre todo porque tienen una gama súper variada de colores. Y uno de mis favoritos de toda la vida y de toda la existencia, favoritos de favoritos que utilizo cuando hay fiestas, reuniones, situaciones especiales, es este fijador de maquillaje, es el Pro Sealer, este que viene en el formatito negro. Esto te hace que tu maquillaje dure todo el día. Y aparte cuesta bien barato, como 25 pesos. Y pues ya aprovechando que les estoy hablando de Clean Color, les muestro lo nuevo que sacaron, o lo nuevo que llegó al centro, más bien, que fueron estos pigmentos increíbles. Sacaron varias gamas, algunos metálicos, otros holográficos, otros duocromáticos. Yo me traje, según yo, uno como que de cada gama. Este es holográfico, no se preocupen, luego les haré un video específico de estos pigmentos porque están increíbles y no me van a creer cuánto cuestan. Estaban en 16 pesos de mayoreo y 25 de menudeo. Estos me los traje de Jordana. Les voy a mostrar este. Ah, ¿qué tono es? Se llama Shiny Penny.
También otra cosa que me gusta de Clean Color es que sus empaques, o sea, el precio no hace que sus empaques, el precio no hace que sus empaques sean de mala calidad o poco funcionales, siempre son muy prácticos. Miren, aquí puse el pigmento. Miren, ahí está. Ay, no, se ve tan bonito el tornasol, está súper padre. Estos habrá que probarlos un poquito más, pero de que te llenan el ojo a la vista, eso es redundar, ¿verdad? De que te llenan la vista de lo bonito que son, eso sí. Y aparte que les digo, la mayoría de los productos de Clean Color salen súper bien. Ya en otro video les hablaré de estos pigmentos. Y bueno, chicas, siento que me veo muy oscura, no tengo idea por qué, si tengo tres luces y la ventana abierta dándome directamente. Pero, en fin, espero que este video les haya gustado y recuerden que ustedes y yo y todos nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!